operator. You have a job to do. Buenas, soy Chavinijón y volvemos con Design Set. En la partida cooperativa con Nilo. ¡Ah! ¡Qué chulo! Se ve. Si te alejas el mapa. Queda bonita la autopista. Todos los robotillos moviéndose. Ah, bueno, porque no tienes el. No, yo es que lo veo todo rosa. Por los. ¿Todo rosa? Cada cuadradito de suelo se marca en un cuadradito rosa. A ver, tú dices el radar. Yo me refiero al juego normal. De lejos. Ah, vale. Sí, o sea, sí. En el radar también, o sea, si no. Si lo acerco, hay a veces que sí, hay a veces que no. Es bueno. Si pongo el. Oye. Si pongo el mapa, también es un. No sé. Es un montón de cuadraditos lilas. Con cuadraditos blancos moviéndose. Rosa. Somos rosas. Morados. Bueno, a ver. La L ya está hecha, el sistema de almacenamiento. La plaga esa que tenemos ahí en medio. Me jode. Déjala, está bien. No, porque quitar. Es una zona de paso. Bueno, pero luego la podemos quitar, Toño, y ahora no molesta mucho. Ya, bueno. Vale, la cuestión es que, a ver, ¿el cristal de plaga lo podemos minar? Sí, pero me interesa dejar algunos por el tema luego de. Ya, del poderlos duplicar, ¿no? Que se vayan regenerando automáticamente. Entonces el metal también, ¿no? El metal por eso dejó de minar el que estaba cerca. El cristal también tenía unos cuantos cerca que había frenado aquí. Que no sé cómo será solo con dos. O no sé cómo hacerlo de otra manera así. No sé, es decir, no llevo... Estás minando, ¿eh? Hay un trozo de cristal enorme que estás minando. Ya, pero que ese está en medio, este de aquí. Sí. ¿Lo paro? No sé, lo que quieras. Ay, ¿por qué no veo el visual? Mierda. O sea, mi pregunta es, ¿varía mucho de si es uno pequeño que tenga un montón de cristales o uno grande? No, tengo ni idea. ¿Almacenamiento? No. Bueno, a ver, por lo pronto, vamos a hacer aquí. ¿Ves? Y también estoy mirando aquí el cristal de Blight. No sé si me dará tiempo. A parar estos de minar. ¿Y dónde los meto? Ah, mira, ahí arriba. Este trabajador produce. ¿Y este por qué está aquí parado? Ah, no, no está parado, se ha movido ahora. ¿Sí es uno con escudo, que es un dashboard? No, es uno que producía energía. Nada, ni idea. De hecho, lo voy a llamar. Nilo 1, vale. Hay un robot Nilo 1 que casi siempre estoy controlando yo. Soy yo. ¿Que lo mueve manualmente? Sí. Vale. Tiene un deployer y tiene un escudo y una torreta. Ay, este. Esto lo tenía que mover. Entonces se está dedicando tanto a recoger la basura como. Que de hecho voy a usar el pelito también para ello. Mira, aquí hay un poco de cristal, ese también.
Y hay algunos que tienen componentes al medio. Sí. Que supongo que ha sido tú o algo así, porque no, no cuadran. Porque... Algunos que tienen sí. componentes en medio. Sí, que están parados porque no, no pueden pillar nada porque tienen componentes en. En su inventario. No sé nada. No sé qué me estás hablando. Entonces tú vas por ahí y dices, oye, ¿tú por qué estás parado? Luego revisas y dices, uy, si tiene un cubo de datos. Y yo, ¿cómo que tiene un cubo de datos? ¿Dónde has sacado tu cubo de datos? Ese no he sido yo, seguro. ¿Hay algún árbol más que moleste? Ah, de los estás quitando. Sí. Bueno, los estaba minando más bien. No, por el momento no. Pues voy a minar eso. A ver, ¿cómo era? Aquí solicitamos, no, solicitar objeto. Esta. Estoy ajustando las máquinas de minar. Había unas cuantas ahí que tenían un montón de láser mineros, pero no tenían nada cerca. Ah, yo normalmente. Por eso estaba usando yo Nilo 1. Normalmente lo estoy moviendo. Bueno, pues. Mi objetivo es intentar de llegar al filón este que hay aquí abajo. ¿Este de aquí? Ah, no. Este de aquí. Aquí ¿el de cristal? De... Sí. No, metal. ¿No? Este. ¿Y qué estoy haciendo? Y aquí hay otro. Pues estoy haciendo pequeños edificios que me den energía. ¿Y si no lo equipas, no...? Ya lo he equipado. Ah, bueno, lo he solicitado, entonces... No lo equipas, mal vamos. Pero el que lo acabo de solicitar, estaban tardando en traerlo. Sí, no tenemos robots grandes aún. Bueno, gracias, rápido, más bien. 5, 7, 8. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este de aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, ya entiendo por qué no encontré. Bueno, porque has dicho que estaba quieto. No, no pusiste el ratón encima, ¿no? Para ver cómo se llamaba. No puse el ratón encima para ver cómo se llamaba. Trabajador. Ah, pues no, entonces no. Hay unos cuantos que están... Ah, tú eres un... Hostia, vale, ya sé quién eres tú. Hay uno que se llama Dashbot, que mola mucho. Dashbot, llevo... idea. Aunque le falta una torreta. Y lo voy a llamar... ¿qué tengo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tenemos alguna torreta esa por aquí perdida? Seguro que sí. No, bien. Me he perdido ahora.
El juego que esté con gente tiene que estar bien. Más gente. O puede ser un caos. Claro. Es decir, si es un caos con nosotros los que tenemos aquí una autopista montada y solo somos dos, imagínate con mapas. Este es un recogedor. Controlador de funciones. Ajá. Vale. Tenemos que mirar a ver el tema de las conductas, a ver qué tal. Para explicarlo, por si hay gente que no lo entiende. ¿Quieres explicar conductas a otros? Pues, quizás hay gente que le gusta el juego pero no entiende las conductas. Ya, pero ¿tú has cogido que es explicar? Ya. Es como explicar las matemáticas casi, pero... No, es programación. Esto es programación, 4, pura y dura. 6, en Lua encima. Que es un programa, es que es un lenguaje que yo no conozco. ¿Tú sabes programar en Lua? No. Y mi programación, o sea, mis conocimientos de programación son muy básicos y antiguos, viejos. Sé que hay cosas que no pasan de moda, ¿no? Pero en este caso... Sí. Todo esto de la programación... Hostia, no veo una mierda. A ver, ha sido una explicación rápida de por qué digo esto. El comportamiento, los behaviors en inglés... se basan en un lenguaje que es el Lua, tengo entendido. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes hacer muchísimas cosas y cada vez van añadiendo más instrucciones. Por ejemplo, he llegado a ver, bueno, es decir, Guerrero, que está aquí. Este tío está constantemente mirando sus entidades cerca y está comparando si tiene un... si es un enemigo o no. Si no hay ningún enemigo, sigue con el... con la que genera luz. Bueno, con la que... sí, la placa solar. Si hay un enemigo en rango, cambia la torreta automáticamente. Y cuando ya no hay enemigos, vuelve a cambiar al de luz. Ese es un funcionamiento muy básico. Pero aún así, las instrucciones que tiene, si os enseña Xavi, que no sé si está haciendo... Enseñándolo. Son... es básicamente un loop, nada más. Que está constantemente, no tal. Luego, si te vas a explorar basurero, que este ya es más... No sé si hay alguno por aquí. Había uno si por aquí... Aquí, mira. Ese está quieto encima, no sé qué está haciendo. Explorar basurero. A ver, aquí, están por aquí. Si entras aquí dentro, ya ves que hay muchas más cosas. Y encima está mal hecho, aún lo tengo que perfeccionar. ¿Por qué? Porque hace nada descubrí que hay otra... una instrucción muy buena. Que es que no sé cómo se llama en castellano, pero es lock y unlock. Que lo que hace es, normalmente en las instrucciones aquí estás limitado a cada tick de juego, pero con lock, unlock no. Pero si te pasas, creo que son 300 instrucciones por tick de juego, peta y no te permite hacer el comportamiento. Así que por ahora los basureros mueren porque no tienen tiempo, necesitan más tiempo en detectar al enemigo y decir que tiran hacia atrás que el enemigo en ir hacia ellos por el tema tics. Tendría que meter ahí un unlock, entonces tener que cuidar con cuántas instrucciones hace cada tic, que no superen las 300 y bueno, todo este rollo. Por ahora el resto más o menos funciona, así que los tengo por aquí pues recogiendo la basura. Que como ves, es decir, explicarlo más o menos así es... Primero pilla... bueno, ¿lo estoy enseñando? He enseñado el guerrero. Vale, pues pilla un explorador basurero. Acaba de pillar uno, no sé dónde está. Espera, voy a girar la cámara. Vete a cualquier punto que esté lejos, siempre son ellos. Y aparte están mal hechos por ello, porque se van lejos. No me interesaría. Hay rumbas que funcionan mejor y tendría que copiar algún rumba. ¿Qué? Rumbas, ya está. No, esto es un trabajador. Se llaman rumbas. Estos árboles que se mueven es un trabajador. Y aquí tienes uno, aquí abajo. Que aquí te has dejado un explorable sin investigar. Algo habría.
¿Lo has mirado? Pues... ¿El qué? No, estoy mandando un hilo. Vale, enseñas el comportamiento ese. Es también muy simple, ¿eh? No está haciendo nada raro. El exploración basurero está... Sigue siendo muy simple. He visto cosas mucho más chungas. No, sí, yo hecho, también. El problema es que... llega un momento en que ya dejas de jugar para estudiar. Estudias el comportamiento que quieres o que buscas y lo aplicas en el juego. Y es entonces cuando, o sea, pones el pausa y juegas. O sea, juegas. Editas. Programas. Añades todo este menú que hay aquí en el lateral. Para poder explicar o para poder intentar hacer lo que te has tirado a lo mejor, yo que sé, 2 días leyendo. Y una vez aplicado, cuando no funciona es decir, ¡ey! ¿Por qué no funcionas? Y comienzas a buscar entre lo que has estudiado, lo que has mirado de ejemplo de otra persona y lo que tienes en el juego, comienzas a valorar y a mirar a ver dónde falla, qué no falla y si actúa en el comportamiento o no. Cuando una persona normal cogería y lo haría con unos cuantos clics. A ver, y yo respecto a eso, vi un comentario de uno que publica estas funciones que me hizo mucha gracia. Que fue que él no pararía de hacer los comportamientos hasta el punto en que pudiera dar un comportamiento, dar un clic y luego cambiar facción y luchar contra esa facción. Porque se comportaría completamente como una IA, como una... Bueno, sí, como un jugador no... Como un jugador normal. Sí. Claro, yo lo pensé y dije, hostia, pues, no está mal, es decir, se puede hacer porque los... O sea, quiere generar una IA que sea humana, para poder cargarla en una IA. ¿En un comportamiento? Sí. En una IA y luchar contra ella. Sí. Básicamente. A ver, la idea no es mala. No es y nada. De hecho se puede hacer porque puedes programar lo siguiente que yo quiero empezar a programar. Número uno son los grupos de combate. Sí. Que hay cosas muy locas ya cuando miremos el combate. Número dos, el tema de edificios que construyen otros edificios. Es que el juego, yo creo que, o sea, yo cuando lo vi en Kioto, ¿vale? Cuando fui y demás, recuerdo eso, que me vino mi mujer y me dijo, Xavi, nos vamos. Y me había tirado mirando la pantalla, o sea, la pantalla aquella grande que tenían y todo, no sé, me había podido tirar 3 horas. Mis niños y mi mujer se habían visto todo el recinto 2 veces y ya estaba en plan de, vale, ya no hay nada que hacer, nos vamos. Y yo no me había movido del sitio, o sea, llegué, lo vi y me quedé. Está muy bien. Fue como, demasiado o sea, bien. Como la luz esta que pilla a los insectos, pues lo mismo. Me quedé mirando la pantalla y fue en plan de, hostia, pero guay, eso, qué chulo, cómo mola. Pero yo esta parte no la entiendo, ¿eh? Ah, pero mira, están enseñando otra cosa ahora. Y todo el rato mirando la pantalla, ¿no? Increíble. Yo lo que más me sorprendí fue el tema de los programadores que son. Cuando vi, bueno, y lo intercambiable, es de que... Puedes hacer lo que quieras con lo que quieras. Y eso es el punto positivo del juego. Uy, ¿qué es esto? Y no, y lo más divertido de todo es de que... hay muchas maneras de jugar. Pero sí. Muchísimas. He visto gente que se ha dedicado a llegar hasta, bueno, a completar el juego, que es completado. Se llama completar el juego cuando completas toda la tecnología, porque en verdad puedes hacer lo que te da la gana y como hay un mapa infinito, pues acaba. Sí, el mapa es como Minecraft, entonces es tontería como decir, va, vamos a intentar llegar hasta el final de mapa. No, porque el mapa se autogenera. O sea, no puedes llegar a un final de mapa. Y que yo sepa, de momento no puedes llegar a dar la vuelta. Hay teorías de, bueno, calcularon cuánto se tardaría en llegar más o menos al final. Estaban en los 10 años, más o menos. A ver, que no, ¿sabes? O sea,
Por favor, sin mods, no. Con mods ya. Y luego está el tema, por ejemplo, de... no me gustan los servicios, voy a hacerlo todo en robots. Civilizaciones enteras, bueno, todo el juego, solo con robots, todo móvil. Ni un solo edificio, ¿para qué? Ni la base te... Claro, así, o sea, eres un pueblo nómada. ¿Y tan nómada? O sea, tú vas haciendo y te vas... espera un momento, que veo que tenemos problema de energía. Vas haciendo y deshaciendo. Sí, se ha vuelto de noche y... Esa noche y... Ese nos ha ido a la mierda todo. Nah, pero tenemos capacidad. Mira la energía, tenemos 702.000 de energía aún. Lo que no entiendo es por qué hay algunas células solares que están funcionando. La luz, las plantas dan energía. No. Tenía entendido que en Blight podían funcionar. Entonces puede ser eso, de que en Blight por la noche hay luz. Suena muy raro. Bueno, o sea, la luna da luz. Nada, pero me refiero aquí a esto y esto, que es donde no podemos pasar. Representa que donde van más lento, que ¿sí? En verdad ya no. Ah, ¿que esto genere luz? Es de noche solo. Bueno, no sé, o sea, sí tiene su lógica. Pero no sé, ¿no?, si es un bug o si está hecho así a posto. Ey, nos hemos quedado sin... Sin... cristales de Blight. Necesito más cristales de Blight. Voy a comer esto de aquí, supongo. Aquí no me gusta. Hay alguno más así cerca. Ah, aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 6. Luego hay la mayoría de gente en Endgame tienen exploradores que marcan con un ping la cantidad de recursos que hay en la vista, cosas así. Que sí, que sí, que es que hay muchas cosas muy locas. Sí, lo tenemos. ¿El qué? Vale, pues en nada podremos empezar a crear los cubos. Con los cubos podremos empezar a crear el otro, y que necesitamos los cubos, además esto. ¿Tenemos cubos? Sí, pero pocos. Ah, pero estoy creando más. Sí, estoy creando más. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué te has ido hasta aquí arriba? Para hacer más zona de... Sí, pero si tienes todo esto para meter cosas. Bueno, pero así voy ampliando el territorio. A ver, ahora esto es bastante tranquilo, por lo que veo, sin... Sí, eliminada la amenaza. ya no queda nada. A ver, espérate.
necesitaré más. Pues sí, minaré. No sé cuál minaré. Pero tendré que minar algún byte por aquí. A ver, por ahora este que molesto. We should continue studying the blight and find a way to counter the storms that interfere with our equipment. If we can find a way to stabilize the blight, it can improve our communications with our mothership and allow us to send resources up through the atmosphere. Vale, esto se puede producir en la refinería. Vale, yo ya. Ay, le he cagado. ¿En qué las cagado ya? No, no. He hecho una cosa que no quería. Quiero hacerla, pero si lo hago de otra manera, ya ellos me lo van a, me lo van a hacer diferente. Ay, mira, hago un control V, control aquí. 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 Silicona. ¿Que no estamos creando silicona? ¿Porque no hay silicona? Había un montón. Hay 24 y bajando. ¿Qué diré? Los tubos de silicona me refiero. Ah. Es que silicona, arena de silicio, hay un montón. Vale, pues el juego es lento, pero claro, tampoco puedes hacer otra cosa. No puedes ponerlo más rápido. Y porque no estamos aquí mirando otras cosas. Aún tenemos que ir a explorar más cosas, representa. No, representa sí. Cosas de exploración. Tenemos que matar muchos más bichos e ir expandiendo. Investigar la anomalía. Voy, voy. Ah, mirar los explorables. No, si quieres hacer puzzles. Si no hay. Si no te puedes mirar de hacer un robot que. Que haga los puzzles por mí, ¿eh? Sí, puedes. No jodas. Claro, metes las placas corruptas. Sí, bueno, claro. O sea. Claro. No me deja adquirirlo. Pues ha desaparecido. Pobre. A ver, tú. Ven aquí, porque has soltado esto. Y también yo quería mirar el tema de. No, pero no podemos, ¿no? Fueron fabricadores. El tema de los bots. El tema de los bots. Pero aún no podemos, es el.
El tema de los drones, perdón. Es la siguiente investigación. ¿Qué nos falta? A ver. Tú, trabajador, ven aquí. Te has quedado. Ah, pero ¿y tú por qué tienes un rol en láser minero? A ver, antes me habías dicho que había un... Ah, mira, aquí tengo otra mina. Había un explorable pequeñito por aquí. Y nosotros... Ah, ya me lo he comido. A ver, ¿dónde está el otro? Había otro por aquí. También te lo has comido. Esto va funcionando poco a poco. ¿Y tú? Ah. Es que había algunos explorables que no los había acabado de completar porque me faltaba materiales. ¿Dónde están los Power Transmitter? Yo quiero un Power Transmitter. Esto no sé dónde está. Bueno. Ah, están aquí. Y te vas a trabajar. 20 y 40. A ver, y el Magnification, ¿cuánto necesitas? 80, vale, pues tú te vas fuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y metemos este. Drones aún no podemos hacer 4, nada, entonces 5, 6, este. 7. 4, 5, 6, 7. A ver si me sale. Mira, sí, he podido cruzar. Ah, no me ha dado una. ¿Será? Yo no quiero decir nada. Oh, hostia. Mira. ¿Dónde? Esto es una de las cosas que tengo que solucionar con el. Con el explorador basurero. ¿Dónde está intentando pillar ese agujero? ¿Qué objeto? No sé, tiene que haber algún objeto por aquí tirado que no pueden llegar. Buah, sí, mira, si giras la cámara, hay cuatro de cristal allí metido. Mira, para poder llegar a ese trozo de cristal, tienes que limpiar todo el cristal. Nah, hay una manera mucho más simple. Ahora van y lo uno para allá y lo solucionan. Ahora están mirando y dónde están mis basureros. Y dónde están mis basureros y ahí ahora lo he visto. Bueno, me ha hecho gracia. Vale, ni lo uno ya está solucionando el problema. A ver. Vale, moveos. Ya se mueve. Ahí estamos. Mira cómo van todos igual. Lo que no me gusta es eso. Hay algunas funciones para moverse de manera aleatoria. Ajá. Que son muy complicadas. Y me he dañado para iluminarlo. De hecho, tendría que tener un... Bueno, tenía que tener por aquí uno que funcionara más o menos. Vale, esto está funcionando, tiene de todo, que le falta. Esto y esto falta porque... Me falta un light. Hasta la base. Vale, no me hagan más antenas. Hazme mineros. Que no tengo mineros. ¿Cómo que no tienes mineros? Yo me entiendo. ¿Sabes por qué no tienes mineros? No, porque no tengo mineros.
Creo lo que estaba intentando conseguir. Fíjate, ¿cómo se llama la herramienta esta? ¿Herramienta esta? Ey, lo que le falta a este edificio, ¿qué es? ¿Y por qué este es diferente y este sí se ha podido construir? No tenemos esa minería. Solo tenemos dos iniciales por cada, creo que son cuatro. Vale. Y no lo podemos crear aún. Es ¡ah, joder! No lo podemos crear. Bueno, la he cagado. He copiado el que no era. Y yo, si tenemos aquí un huevo de mineros. Cierto. A ver, ¿qué nos falta ahora? Nos falta cable. ¿Cómo que nos falta cable? Porque no tenemos barras de silicona. No tenemos barras de silicona porque esto aún está empezando a construir. Que no tenemos. Y si a esto yo le digo alta prioridad. Acabarán antes. La cuestión es que si hay otros sitios que en el inventario tienen mineros, ¿vienen y se los quitan? Sí. Siempre que estemos en el mismo radar, mira, fíjate en este. Esto de aquí. Vaya, eso, cuando ya. Cuando se construya este, te fijarás. El que está construyendo y tendrá dos mineros en su inventario. Ah, solo uno. ¿Por qué solo uno? Si ahora pides un minero, se lo lleva. Vale. Si no, mientras tanto, yo lo dejaré en. Bueno, los dejo en mi L. Yo. Más que nada es porque necesito su espacio. A ver, esto está funcionando muy bien. Vamos a ir otro de este. Aquí. Sé que está este robot encima, pero que vaya acertando la bota. Vale. Tengo este, que este yo también lo quiero. ¿Qué hago contigo? Podemos conseguir esto ya. Para, date quieto ahí. A ver, para un momento. Joder. Vale, ahora sí.
Ya puede volver. Nos faltan placas de hierro. Ya. Estoy intentando solucionar eso. Porque metal no tenemos, pero nos faltan placas. No, metal sí teníamos. Pues no tenemos tanto, ¿eh? 420 y pico. Luego en barras de metal tenemos 200 y pico. Bueno, yo he conseguido aquí 3, voy a conseguir 4 más. Anda. Estoy intentando ampliar el... o sea... No, y mira, metal tenemos, solo que no tenemos bots que lo vayan, bueno, lo van recogiendo poco a poco. Sí. Entonces, deja que vayan haciendo. Bueno, entonces yo puedo... ¿Hacemos robots? No. Tenías una fábrica que hacía robots, ¿no hiciste 100? Sí, hay más desde ya acabo los 100. ¿Construyó más? Sí. ¿Cuántos más? No sé, ¿50? Ahora es cuando te va a dar el chungazo, porque para que esto vaya más o menos rápido... A ver, lo que sí que podemos hacer es cambiar el otro. ¿Cambiar el otro? El problema es que ahora tenemos robots que van lentos. Que claro, yo los tenía hechos en masa porque no tenía recursos para crear el resto. Pero ahora sí tenemos recursos para crear de los demás, que van más rápido. Vale, me sirve. Quiero un dashboard. En el pequeño que le meto torretas. Tenemos ahora bastante energía, ¿no? No hace falta que lleve energía, tío. No, puedes poner torretas si quieres. Porque el módulo de llevar más espacio, no, ¿verdad? No lo tenemos todavía. Sí lo tenemos, pero no tenemos el... Hostia, el virus. Criptovirus, infección vírica, ataque de insectos. Posesión insentil. Es decir, no tenemos esto de aquí, ¿ves? Nos falta este material. A ver, un momento. Herramienta vírica para generar colmenas e insectos. ¿Lo habías visto? No he mirado tanto en tecnología. ¿Dónde? En virus. Después de investigación de virus, abajo te pone virus. Y en virus tienes la rama de la derecha que te genera una colmena robótica. El robot configura la colmena para la generación de insectos. En onda vírica tienes el desestabilizador de la plaga, que sobrescribe los datos de destino como datos de insecto, y el de al lado para reciclar los componentes. Pues mete. Escoge uno y mételo. Podemos investigar cualquiera de ellos. Ya, y luego el último es poseedor del virus. El primero lo podemos investigar. Quita el power upgrade. De hecho, lo quito yo. Y pon el que te dé más rabia de virus, porque tenemos las placas y lo subes al primero o segundo. Hombre, el de la cura del virus. Pues vale. Yo haría ese. Porque no, ya lo que. Más... Protección frente al virus para las unidades cercanas. Pero luego el siguiente nos da la vacuna. Vale, ese ya está, ¿no? Aunque interesa el analizador. Es que no llegamos al analizador ni de coña. Ay, ya tengo 6, tío. Nos pide cristal refinado, ¿eh? Vale, a ver.
¿Otra vez? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues esto se ve así medio raro. Vale, se va. No, pero no le voy a meter nada. Y ya si eso luego ya le metería algo. Que si podríamos... Este de aquí. No estoy creando, pero puedo producir. Dos internos de este. Que nos faltarán placas, pero no cuesta mucho. Intento hacer de estos, a ver. Define estos. Dashboard con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios de inventario. ¿8 espacios de inventario? Sí. Sí, no, no sé. Vale, entonces. Vale, entonces nos faltan planchas de metal, ¿verdad? Nos va a faltar ahora y todo. Bueno. Ay, con este no puedo fabricar planchas de metal. Necesito un assembler. Vale. Tú. Vamos a construir esto primero. 20. Planchas de metal estoy yo fabricando ya, Vale. No estoy diciendo nada de eso. Esto... A ver. Elimino esto. Yo quiero entonces esto infinito por ahora. Y cambiamos. Esto lo pongo aquí. Y esto lo pongo aquí. A ver si lo quieren cambiar alguien. ¿Qué habíamos dicho además? Este infinito también. Y le quito dos de estos. Ven aquí. Ven aquí, ¿no te bañas? Ya está. Ok, ya funciona. Este lo copio, lo pego. Vale. Este va haciendo. Estos, hostia, estos ya se han quedado sin. Pues espera. Vamos a arreglar esto de aquí. Necesitamos cáscaras de insecto. Bueno, pues buscaremos insectos, no sé. Vale, entiendo. A ver, aquí no se ve el parque.
Ah, vale, que ya has puesto a fabricar la... los edificios que lo pongo en el metal. ¿Qué? No lo entendí. Que había puesto edificios para minar el metal. Pero como estaba esperando a que me llevaran los materiales. Yo muevo edificios, es decir, yo no casi nunca creo. Es decir, los mineros al menos. ¿Cómo que mueves el edificio? ¿Mueves el edificio? ¿Cómo mueves el edificio? Tú también tienes, no sé dónde los has metido, pero tú también tienes, mira. Por ejemplo, ¿sabes que estoy creando aquí edificios y moviendo los módulos? Mira, ¿ves este de aquí, no? Sí. ¿Ves a vinilo 1? Encima es muy claro. Sí. Le doy a deployer. Ñam. Luego voy aquí, deploy. Y lo meto aquí porque hay más mineral. Haz un control F y busca deployers. No sé cómo se llaman el... en... y luego pues vas repitiendo. Oh. Te dije que los deployers interesaban. ¿Cuánto tenemos? Tenemos bastantes, creo, ¿no? Ah, no, solo tenemos uno. Bueno, pues... pues hemos perdido un par más. Teníamos más. No sé, se consiguen explorando y si no podemos crear, creo. Podemos crear. Bueno, es igual. Hostia, ¿cuánto llevo de capítulo? 51 minutos. Déjame cerrar por aquí el capítulo. Ah, ¿se pueden crear fáciles? Espérate, creo infinitos. Un momento. Bueno, tú creas y mientras voy cerrando el capítulo y hago el siguiente. Así que hasta aquí el capítulo de hoy y hasta la próxima.